expresar desde el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela la visión positiva que tenemos con respecto al desarrollo de la primera fase, pudiéramos decir, de la primera vuelta electoral en el Ecuador. Saludamos en primer lugar el proceso, la tranquilidad en la que se dio, además una buena movilización, una importante y clara, en nuestro criterio, ratificación de un rumbo que ha venido siguiendo este hermano país, este hermano pueblo, un resultado que, aunque todavía faltan los datos finales de la contabilización de las mesas, indudablemente desde el principio ha ido marcando una clara orientación de apoyo y de respaldo al proyecto encabezado por Alianza País y durante estos años iniciales de eso que llaman allá Revolución Ciudadana, con el compañero Correa como presidente y ahora con la candidatura de Lenín Moreno ante la que aparenta ser la segunda opción que representa indudablemente a los, al capital financiero, a los banqueros, a los más rancios o sectores bastante rancios de la burguesía ecuatoriana, que indudablemente siguen pujando y siguen pulsando por hacer retroceder los avances, los progresos de esa experiencia que sigue desarrollándose en Ecuador y que, por supuesto, este proceso eleccionario, bien sea que se consolide el triunfo de Lenín Moreno con más de 40% y 10 puntos porcentuales de diferencia sobre el segundo, o bien sea que tenga que ir a una segunda vuelta, en cualquier caso entendemos la importancia que tiene este proceso eleccionario para el contexto actual de América Latina, donde estamos viviendo una contraofensiva de sectores de la derecha en distintos países donde se avanzó en los primeros años de este siglo XXI en procesos progresistas con importantes reformas políticas y sociales. Entre ellas, por supuesto, también se cuenta Venezuela. Entonces, un saludo para las fuerzas progresistas, las fuerzas de avanzada, por supuesto, para el Partido Comunista del Ecuador, y nuestros mayores y mejores deseos para que puedan avanzar esta fuerza y consolidarse ante la arremetida de la derecha.